Ahí esa chiquita de Alfonso. Otra más. Toca, toca, toca. Sigue. Esto que sigue. La revienta Alfonso. Se la trae Alfonso. Ha sido todo de Gonza Alfonso. La gente celebra, obviamente, que ha sido un grandísimo punto. Pero también dejan claro que su pareja favorita son los que visten de blanco, los mágicos. Presionando ahí Chiostri, Sánchez le pega a Chiostri, se vende Chiostri, la recupera Sánchez, pero no, pero no, pero no, pero no, pero sí, pero sí, pero sí. Pero para Maxi era una bola. Pero es lo que digo siempre, a veces hace más falta maña que fuerza. En esta ocasión yo creo que con tocar la bolita a la red estaba. Y insisto, es muy fácil desde acá arriba y con el micrófono. Lo pide él, lo pide el más pequeño, Maxi. Taca, taca, el duelo ahí en la red. Tolito, 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 llega Sánchez, Tolito, Tolito, Tolito. Grítelo, Aguirre. 3-1. Desde luego que ha movido perfectamente a sus rivales. Maxi le dio una y dos vidas más al punto, pero esa volcadita de Maxi no fue la mejor. No le tomó la dirección que quería. Y como la bola oficial de A1 Padel. Buenísimo el globo paralelo. ¡Ah! Qué bien. Yo también tengo magia, aparte de mucho coraje. Fede Chiostri. Espectacular Fede, ¿eh? ¿Cómo esconde el golpe hasta el final? Fíjense. El globo en paralelo ahí de Maxi Sánchez. La acaricia Tolito. Alfonso se cambia de lado, se tira en palomita Chiostri, esta ya no llega. Pero esta bola la salva Fede, obviamente queda vendida, ya la gana fácil Gonza Alfonso. ¿Qué hacer? Porque... Es que ese es el tema de esta pareja, tiene dos jugadores que ofensivamente son de los mejores. Entonces claro, ¿por dónde entras? Claro, qué bien, ahí lo define el Gonza Alfonso que se trae la bolita a su territorio. Esto podía haber sido un 5-2 y saque y que prácticamente el primer set estuviera visto para sentencia, así que ahora siguen con vida. Qué complicada le quedó esa bola a Chiostri y ahora le da un toquecito, una caricia a la Nox. Debe estar contenta la bola, ¿no? Que la traten así. Pero claro, con tantos recursos también en una pista lenta te pueden encontrar solución a cualquier tema. Habrá que verlo. Otra vez, como ayer. Amigos de Gonza Alfonso, qué barbaridad. Esperábamos todo un remate de espaldas, pues no, decidió mandar la bolita por la puerta. Qué locura. Ya lo dijo ayer el Tolito, nos unimos para esto, para disfrutar. Si no quieren que esto se vaya en un plis plas. Están muy incómodos en defensa. Muy, muy incómodos. Ahora sí, de espaldas, arqueando el cuerpo, junto a la red. La saca por 8 ya, ¿eh? Maxi Sánchez. Te decía, están muy incómodos en defensa y es que... El para único ponerse juego nuevamente en ventaja en el inicio del segundo set. Sánchez, Alfonso, Sánchez, cambia bien ese globo. Le pega Sánchez, Alfonso. Magia del inventor de los golpes imposibles, el Gonza Alfonso. Con el 1-0 de esta manera. Y es que obviamente ponen mucho énfasis en la pareja que va abajo en el marcador, a ver qué puede hacer. Pero también hay un tema, es que prácticamente para todo el riesgo que llevan, no cometen errores. Y así es muy difícil. Llega, llega, qué buen punto. Alfonso, Sánchez, Tolito, lo resuelve, el de casi siempre. Sin ceder ni un solo set, Alfonso y Aguirre. Y de momento lo están manteniendo. No. No, también eso. Y sí, de alguna manera hay que ganarles. Era lo que había que hacer. No, no, Nico, totalmente, había que tirarlo lo al cuerpo tirado ahí. Al piso y dijo, ¿qué hago? Le doy. Y el muchacho va y pone la pala. Y, o sea, pero y saca un globo, ¿eh? Nada, fíjate. Nada. Es imposible, así es imposible. 15-40. Salvan la primera, vamos con la segunda. Alfonso, por abajo.
Sánchez, Alfonso, Sánchez, Alfonso, Sánchez. Cambia Maxi. La pone en paralelo. Ahora por el medio Alfonso. La cruza toda. Torito, qué lindo punto. Esto es pádel. Esto es A1 pádel. Torito y el globo. Maxi Sánchez, Alfonso. Alfonso. ¿Qué punto? Alfonso Sánchez. Bueno. Prepárese. Apúntelo, Polidoro. ¡Puntaco, amigos! ¡Puntaco! ¡Impresionante! Para todos los que dicen que con una bola no se puede jugar aquí, no se puede jugar en México, 2000 metros. Los mágicos. Buena bola otra vez al medio de Torito. Ahora el remate. Llega, llega, llega. Ahí está Maxi Sánchez. 30 iguales. Esta es otra con la que no contamos, que en algún momento baje ese nivel de acierto que rozda la perfección de Alfonso y de Aguirre y ahí puedan entrar en partido, que esa es otra, claro. A Fede Chester en el banquillo, ¿no? 0-15. Le pega Maxi Sánchez, se vende Maxi Sánchez. 0-30. Rapidísimo, Alfonso, las recuperaciones ahí lo tienen. Muy bien. Igual si quiebran aquí, si refleja un poquito más la diferencia que hay en el día de hoy. Es buenísimo el globo. Sánchez por el medio. Alfonso y la contra. Sánchez. Chiostri. Salva la primera. 30-40. Bueno, contra las cuerdas, a ver si ahora se sueltan un poquito más todavía. ¡Qué buena! ¡Buenísima la de Chiostri! 30 iguales. Apareciendo Fede. Apareciendo Fede en el partido, incomodando en esa posición. Podía haber sido break y que esto fuera otra historia, que sacaran para ponerse cuatro, sí, iguales. Sí, sí. La toca Torito. Levanta mucho la bola. ¿En serio? ¿En serio? Pide perdón Gonza Alfonso porque, claro, Gonza, y claro, y se enfada Chiostri, creo que con toda la razón del mundo. Gonza hace un movimiento cuando la bola está a punto de pasar. Sí, cerrar el partido. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Los mágicos se proclaman campeones del Cinza Puebla Open. Vencen por 6-3 a Maxi Sánchez y Fede Chiostri. Bueno, como siempre, al principio es todo lindo, pero la verdad que disfruto muchísimo jugar al lado de Gonza. Creo que volví a mi lugar, es el lugar donde estoy cómodo, con un compañero que no deja de apoyarme, que es algo increíble, mi coach, nuestro coach, que es un fenómeno, y bueno, y a mi mujer, a mi hijo, que no dejan de apoyarme y son mi fuerza. Además, llevas toda la semana diciendo que los objetivos son ganar el torneo, que lo habéis conseguido, y luchar por el número uno. Tenemos el primero. Vamos por más. Queremos todos. Bueno, muy bien. Sí, muy feliz por eso. La verdad que yo creo que eso habla de muchísimo esfuerzo. Las pretemporadas siempre para mí son muy duras. Me alejo muchísimo de mi familia, de mi novia, de toda la gente que me quiere, y yo creo que ese esfuerzo, la verdad que se lo agradezco eso, por bancarme. Me voy meses fuera de mi casa, la verdad que es muy duro. Obviamente lo veo al Torito que está con la mujer y el hijo acompañado, eso da muchísima fuerza. Lo tengo a Nahuel, que es también como un gran amigo que nos ayuda un montón, así que nada, destaco un poco eso, el esfuerzo diario que hacemos con Leo, entrenando un montón, el esfuerzo que hace mi familia, mi novia, su familia, mi cuñado Lucas, Matías, Marco, la verdad que nada, se lo quiero dedicar a mi mamá, que nada, siempre ella está presente, sufre un montón, así que nada, te amo, viejita. Y ya para terminar, simplemente nos habéis regalado un espectáculo esta semana, que todos los que estamos aquí, todos los que lo ven desde casa, lo hemos disfrutado muchísimo, así que gracias. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que se disfruta mucho al lado de Leo, me parece que es un fenómeno y nada, estoy disfrutando muchísimo a su lado.